Hola, bienvenidos a una nueva aventura de Andes Eco. Hoy día estamos en la ciudad de Altena y el mayor atractivo de esta ciudad es el castillo de Altena. Por eso el video de hoy lo queremos enfocar a que conozcamos este castillo. Bueno, aquí nos encontramos en la entrada turística del castillo. Les cuento que la construcción de este castillo data del siglo XII. Bueno, al igual que la mayoría de los castillos construidos en piedra, porque hasta antes del 1100 los castillos se construían en madera y por constante ser víctima de incendios fue que se empezaron a construir en piedra. ¿Vamos por acá? Este castillo estuvo en funcionamiento hasta más o menos el año 1600-1700. Después de eso fue abandonado y se fue derrumbando lentamente en los próximos 200-300 años. Finalmente, el año 1909, la Municipalidad de Altena decidió iniciar la reconstrucción, finiquitando la reconstrucción total del castillo, así como lo vemos hoy, en el 1914. Aquí vamos entrando al patio del castillo. Entre el 2007 y el 2009 se hizo la última restauración, convirtiendo este castillo en un museo, actualmente visitado por muchos turistas. Aquí vamos bajando al patio de armas del castillo, lugar importantísimo de todo castillo medieval. ¿Qué pasaba en estos patios? En este patio se hacían los festejos con todos los lugareños, en el fondo, cuando el señor feudal quería celebrar algo importante compartiendo con ellos. Pero más importante que eso es que aquí se organizaban, repartían las armas, planificaban las estrategias y se distribuían luego en los muros con sus distintas armas ante cualquier ataque. Por eso se le llamaba el patio de armas. Bueno, dentro de la remodelación de hace 10 años atrás también se incluyó este anfiteatro. Aquí se van montando, según agenda del museo, distintos shows, principalmente medievales, para los turistas que vienen a ver el castillo. Bueno, aquí a la derecha mía tenemos la Torre del Homenaje. Ese es el lugar más seguro de la fortificación y el castillo. En caso que los invasores traspasaran las murallas, en ese lugar se escondían justamente los señores feudales dueños del castillo. La torrecita, mira, enfócala de nuevo, la torrecita que está al lado, esa se construyó después y se hizo una escalinata en círculo para acceder a la torre alta, pero antiguamente esa torrecita no existía. De hecho, había solamente una escalera que se apoyaba contra la pared para después quemarla, desarmarla y así nadie podía acceder a la parte alta de la torre. La segunda torre más fortificada del castillo es la Torre del Polvorín. Esa torre tampoco tenía ventanas en la parte baja porque ahí se escondían todas las armas y la pólvora del lugar. Entonces, obviamente, se quería impedir que alguien tirara un fósforo fuego adentro y quemara y explotara todo el castillo. Por lo tanto, era otro de los lugares más seguros. Aquí vamos bajando a las mazmorras del castillo. Este era otro elemento importante de cada castillo. Estaban ubicadas en distintas partes, pero generalmente en los subterráneos. Como esto ya es parte del museo, acá tenemos una vitrina con las cadenas, con las que daban generalmente esposadas en las murallas. Gabi. Super, Gabi, ich bin Melanie. Melanie. Du bist hier geboren? Nein, ich bin geboren in Bergisch Gladbach und bin hierher gezogen mit meinen Eltern, da war ich 3. Mein Papa hat im Außendienst für Köln gearbeitet oder für eine Kölner Firma und hatte einen Einzugsbereich hier im Sommerland und von daher hat er dann ein Haus gekauft. Und seitdem lebst du hier. Und
Nein, ich habe insgesamt 19 Jahre. Nein, 16, wow. 16 Jahre. So, mit 3 hingezogen und mit 19 schöne Zeit. Weg. Und ja, sehr schöne Zeit. Außer diese tolle Burg, was würdest du andere Leute empfehlen, hier zu besichtigen in Altena? Also unser Plan ist zum Beispiel ein Waldsportplatz, ja? Ein bisschen außerhalb gelegen, wobei ich da auch nicht weiß, wie das heute aussieht. Da haben wir sehr viele als Kinder und auch Jugendliche verbracht mit 20 Leuten, haben uns da ganz oft getroffen am Wochenende, haben da Volleyball gespielt, Fußball gespielt und all solche Sachen. Das ist halt so ein mitten im Wald gelegener Alter. Ja, viel Grünes habe ich gesehen, hat Altena schon, ja, jede Menge umrum. Das haben wir eine ganze Menge. Und im Drahtmuseum, warst du schon mal im Drahtmuseum? Könntest du mir sagen, ob es interessant ist, lohnt es sich? Also interessant ist es auf jeden Fall, ja? Ne? Lohnt sich immer, sich das anzugucken. Altena ist ja eine alte Drahtziehereistadt, ne? Ganz viel Drahtzieherei-Firmen haben wir ja hier. Aber wie du schon sagtest, das Licht ist so langsam alles platt. Ne? Und jetzt durch die rahmende Talbrücke ist natürlich nochmal alles sehr viel schwieriger geworden durch die ganze Infrastruktur. Ne? Das genau. Ist natürlich gruselig. So, auch nicht schön für die ganzen ansässigen Firmen. Und also super, Gabi. Ja. Ich danke dir herzlich. Schön mit dir zu reden. Tschüss. Aquí vamos a entrar a los comedores del albergue juvenil. El primer albergue juvenil fijo de toda Europa. Bueno, aquí estamos en los comedores o el espacio donde se entretenían la juventud del primer albergue juvenil de Europa. Este albergue lo fundó Richard Sherman. Richard Sherman era un profesor de escuela primaria en la ciudad de Altena que le gustaba mucho de los paseos al aire libre. Un día se le ocurrió hacer un paseo con su grupo curso de 8 días, acampando. Resulta que en ese paseo de 8 días los pilló un temporal tremendo que tuvieron que ir a buscar refugio. Golpearon la puerta de varios graneros para ver si los hospedaban en ese minuto. Venían todos mojados, empapados de un temporal y no les dieron alojamiento. Finalmente llegaron a una escuela que no se estaba usando en ese minuto, donde pudieron alojarse de manera muy precaria. Bueno, resulta que esa noche Richard Sherman quedó pensando toda la noche en cómo la juventud podría albergarse de manera muy económica en algunos lugares, tal vez usando las escuelas durante el verano cuando no se usan, etc. Un año después se funda este albergue juvenil en el castillo de Altena, como el primer albergue juvenil de Europa. Bueno, en estas camas dormían las personas que ocuparon el primer albergue juvenil. Después de este albergue del castillo de Altena, se formaron montones de albergues juveniles en toda Europa para albergar a los mochileros que necesitaban un alojamiento por un día, por 2 días a bajo costo. Alojamientos compartidos, tú cocinabas tus propias cosas en una cocina común, que fue la que vimos arriba. Y bueno, este albergue sigue funcionando, pero no físicamente acá, porque esto se transformó en un museo. Y aquí, ya saliendo del patio de armas, tenemos esta construcción más nueva, que es el actual albergue juvenil que todavía está en funcionamiento. Albergue juvenil de la Burg Altena. Bueno, esta estatua es un homenaje justamente a Richard Sherman, el fundador de lo que son los albergues juveniles en Europa. Aquí en el mismo castillo tenemos el restaurante de la Burg Altena. El plato típico de acá es el schnitzel. Súper recomendable, este restaurante hay que reservar antes porque generalmente está lleno. Creo que una de las maravillas de este restaurante es la vista que tiene en la terraza. ¿Vamos a verla? Aquí están todas las mesas reservadas para la hora de almuerzo. Llegamos tarde, pero esta vista es increíble. Aquí se ve el río Lena. Estos pasillitos recorrían la muralla completa para que los que protegían el fuerte pudieran caminar y defenderse. Y estos orificios también eran justamente para poder disparar a los enemigos y protegerse detrás del muro. Bueno,
Y si el restaurante estaba lleno, siempre tienes esta opción de unas mesas de picnic que están justamente en el patio de armas del castillo, dentro del castillo, y estamos al lado de la torre de seguridad. Hablando de comida, ¿sabían ustedes que la torre de seguridad, en la parte baja, justo debajo de las ventanas donde se escondían los dueños del castillo, había una tremenda bodega de alimentos para subsistir al menos unas 2 semanas? Y esos alimentos podías acceder a ellos solamente desde la parte de adentro del castillo, o sea, de arriba hacia abajo. Vamos cruzando el río Lena, en torno al cual se edificó la ciudad de Altena. La ciudad de Altena se popularizó por ahí por el 1600 gracias a la industria del alambre. Acá teníamos grandes industrias productoras de alambre, por eso hoy en día todavía tenemos el Museo del Alambre y una serie de pequeñas esculturas que homenajean la producción del alambre que hubo aquí en Altena. Una de las curiosidades de Altena es que, a diferencia de otras ciudades europeas o alemanas, ha disminuido su población durante el tiempo. Ocurre que por ahí, por el 1970, las grandes industrias productoras de alambre emigraron a ciudades más grandes. Con ello se produjo una gran cesantía y claramente también la población comenzó a emigrar en busca de mejores fuentes laborales. Eso lleva a que, de 1970, una población de 30.000 habitantes disminuye a la que tenemos hoy en día de 16.000 habitantes en Altena. Bueno, y aquí frente a una de esas joyitas arquitectónicas me despido. Si te gustó el video, por favor dame un like. Y si quieres seguir conociendo lugares con un poquito de historia, no te olvides de suscribirte a mi canal y recomendárselo a tus amigos. Con eso me ayudas mucho a seguir con este proyecto. ¡Nos vemos!